Bueno, estamos con Agustín Coya, ganador de la tercera competencia en Chivilcoy, con Gora Luc Nobel. Agus, amigo, felicitaciones. Contame un poquito el desarrollo de la competencia. Muchas gracias. Mirá, el desarrollo salió complicado. Ryan salió mal en el paseo, cuando lo muevo en el codo, que pisó la parte esa muy fofa, viste, no le gustó nada. Medio que erraba y se enojaba un poco. Cuando me tocó acá largar de 7, estaba fea la cancha ahí, viste. El caballo salió medio así, donde pisó mal, que no arrancó bien, se enojó. Y bueno, donde los otros empezaron a ir, no hubo retorno. Se enojó, se sacó el palo y bueno, ahí lo tiré para adentro a lo firme y agarró solo el trote. Es un potrillo muy nuevo. Agus, pero tiene muchas condiciones, ya lo demostró en su debut acá. Obviamente que la pista es muy complicada, son potrillos, pero bueno, se pudo recuperar y ganar bien. Sí, se tiene que hacer, viste. Es la tercera vez que viene a traer la camioneta, por eso yo quería venir sí o sí hoy, que corra, que se haga. Pero bueno, son cosas fundamentales que no tienen que volver a pasar. Si después queremos seguir corriendo, así que bueno, por suerte buenas expectativas para el año que entra con este caballo. Ojalá que así sea, vamos a ver qué pasa. Bueno, Agus, ¿con quién lo querés compartir, amigo? Con mi familia, abrile ahí el bosque. No, con mi familia, mi viejo y el dueño del caballo, que siempre anda conmigo. Bueno, Agus, muchísimas gracias por la nota, muchas gracias por estar siempre con nosotros en Chivilcoy y bueno, te esperamos muy pronto. Sí, esta pista me encanta mucho, así que hoy no estaba linda, pero es lindo venir a Chivilcoy. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Gracias a vos.